No nos vamos a alarmar si decimos que lo que ha hecho nuestro invitado no está al uso, por nuestra escasa cultura arqueológica y desconocimiento de nuestros ancestros. Son hechos que se suelen dar por la administración pública, dependiendo del político de turno, todo se ha hecho de paso. Pues hoy presentamos algo atípico, anormal, que suceda. Nuestro invitado compra una finca junto al barrio aborigen de Tara, con varias cuevas que pueden ser prehispánicas y promueve una excavación arqueológica para investigarla, por su cuenta y riesgo, para hacerla visitable y para ponerla a disposición de todos los que queramos venir en su momento a visitarla y disfrutar de, nuestro, de nuestra historia. Pentejuy Motas García, gracias por atendernos y dejarnos ser testigos de tu Odisea, sin duda. Buenos días. Buenos días Ezequiel, eh, Tifa Win. muchas gracias por, por, por acercarte a conocer el yacimiento y el proyecto y muchas gracias por darnos cobertura en los medios que la divulgación es fundamental en, en la arqueología y en la sociedad. Oye, cuando sueles saludar, saludas también eh, en aborigen, eh, en BNB. Sí, concretamente la lengua se llama Tamazí, que es conocida eh, eh, y la etnia. Pero que am, viene del bereber. Es, es que bereber es la, la, la forma con la que los romanos calificaron a las etnias amacís del norte de África. Y bereber, que es berberé, tiene mucha, eh, mucha similitud a bárbaro. Y de hecho, significa bárbaro. Para los romanos era una manera despectiva de calificar a las etnias amacís. Y suele eh, saludar. Lo suele tener poner por, por, por escrito. Y, por curiosidad, ¿cómo te has ilustrado en eso? Exacto. Eh, entiendo que la lengua es parte importante de nuestra identidad, de nuestra cultura, y necesitamos conocerla. Eh, desgraciadamente no se divulga. Sin embargo, la propia administración, el gobierno de Canarias, tiene editado un libro para los escolares que, desgraciadamente, no, eh, no distribuye en los centros escolares y, por lo tanto, no se hace divulgación. Pero cumplieron. Pero bueno. <laughs> eh, me apoyo no solo en material que existe, eh, sino también en el trabajo de algunos compañeros como Rumén Sosa, que son filólogos y que se han dedicado a estudiar la, la lengua masí. No obstante, hay un detalle importante. Eh, al que consideramos padre de la literatura canaria, Bartolomé Cairasco de Figueroa, escribió 100 años después de la conquista su comedia El Recibimiento. En su comedia, hay varios fragmentos en los que eh, Bartolomé Cairasco escribe en tamasí, en la lengua de la que hablaba su abuela. Por lo tanto, eh, la, la lengua no finalizó tras la conquista, no se perdió de una semana para otra. Estuvo con nosotros durante mucho tiempo y de hecho pervive con nosotros en nuestra toponimia, en, en la gastronomía y en muchos elementos de, de, de nuestro día a día. Tendremos otro espacio para hablar de estos temas es muy interesantes que me gusta por dónde lo tenemos fuera de cobertura, ¿verdad? Bueno, pues sí, existe. desgraciadamente sí existe y está ahí. Deberíamos ahondar un poco sí, más, sí, sí, sin duda. Pentubín ven, vendría bien antes de empezar con lo que nos has traído a ver hasta aquí conocerte. Yo aporto que eres un funcionario del Ayuntamiento de Telde en calidad mm. de policía municipal y también me permito decir que siempre ...ha sabido, He sabido de él eh, que maneja muy bien el canalismo, como ya lo hemos ...lo hemos visto. Eh, lo ama, lo vive, de verdad, eh, del bueno además. Y va impregnado, eh, parece ser, en él desde siempre, desde que yo lo conozco. Eh, el resto, cuéntanos de dónde eres y qué nos cuenta de tu quehacer y afición. Eh, bien, como bien dice, soy funcionario del ayuntamiento de Tel... desde el año 2002. Eh, concretamente, adscrito a, a la policía local. Eh, es evidente, o es fácil pensar, que llamándome Ventejuí ya ese es un primer punto de partida. Eh, tengo 50 años ya. Me, mis padres me pusieron ventajue en, en, la, en la finalización en la postrimería del franquismo con lo cual eh, algo no, ah, ya viene ya viene ya viene exactamente desde la cuna el, la puesta en valor del, y el cariño por nuestra cultura nuestro territorio y, y todos aquellos aspectos de nuestra identidad. Entonces tuve la fortuna de, de, de nacer en una familia que, que por ambas partes, por ambas ramas familiares, tanto por mi parte como por mi padre, como por mi madre, por mi madre eh, tuvimos muchos estímulos positivos, muchos relacionados con nuestra identidad y con la puesta a valor de, 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 de nuestro territorio y costumbres. ¿De dónde eres? Soy, soy nacido, soy nacido, en, soy nacido en, en Las Palmas, en la ciudad de Guiriguada, como me gusta llamar a mí. Eh, llegué a Telde unos años cerca de 2000. Eh, en 2004 ya compré una propiedad cerca y me instalé definitivamente en 2012 a vivir en, en el municipio, aunque llevaba trabajando desde 2002. Eh, ¿Tus aficiones? Mis aficiones, bueno, eh, he, he practicado deportes, he practicado eh, deportes de relacionados con, con nuestras tradiciones, eh, nuestros deportes autóctonos, eh, me gusta la lectura, mmm, muchos documentales, todo lo relacionado con, con nuestra historia, en, en todas sus facetas. Tuve la fortuna eh, que mi padre, historiador aficionado, que falleció a una temprana edad, muy joven, eh, nos dejó en herencia una librería, con más de mil tomos solo dedicados a temáticas de Canarias. ¿Qué? Con lo cual hemos tenido una fuente de estímulos importantísima. Eh, yo con el pasar, con el devenir de los años, eh, eh, el cuerpo me ha pedido reencontrarme con esas raíces. Y la verdad que llegar a, a este proyecto eh, es un desarrollo personal inmenso. Perfecto. Eh, he leído la entrevista que te hizo el amigo Gaume Florido de Canarias 7. Y, ...y me hago eco de algunas cuestiones... Eh, ...por ejemplo... ...has empezado la casa por los cimientos... ...o sea... ...sabes de las cuevas malverdes... ...y para acreditarlas... ...te haces con los servicios... ...del reconocido arqueólogo... ...del dense Abel Galindo... ...¿qué te va dando las razones... ...para seguir con esta aventura?... Eh, ...¿cómo comienza esta iniciativa... ...y cuál es el objetivo? Bien... Yo conocía la, la propiedad en mis, en, en mis pateos, caminatas por la zona, muchas veces forzaba a acabar esos pateos aquí, aquí porque mi casa está apenas 100 metros en la parte baja de la loma. Poco a poco en esa visita yo me fui impregnando del espacio, eh, eh, comencé a visualizar la, eh, la ubicación del mismo, entonces cuando tuve oportunidad de comprar la propiedad no dudé en contactar con alguien cualificado. Porque yo soy un historiador aficionado, con alguien cualificado, para que me, de, me diese su punto de vista sobre la, sobre la, la perspectiva que yo tenía de, de, del, del yacimiento. La, la, la suerte, la fortuna, el regalo que me ha hecho la vida es que Abel, a los pocos días de hacer una visita junto con Paco Mireles, eh, me llama para confirmar que el yacimiento ya estaba recogido dentro de la carta arqueológica del Cabildo como yacimiento Tara Tres Cuevas de Malverde. Eso, evidentemente, lo que hizo fue potenciar el prisma que yo tenía sobre el espacio y empezar a valorarlo ya con el conocimiento de un yacimiento arqueológico, empezar a, a valorar cómo se debía actuar. Por eso decidimos afrontar una primera inversión económica en la propiedad poniendo en valor la parte arqueológica y no la parte constructiva de la casona. Eh, ¿Quién te da ese empuje económico? No, ese, empuje, es ese, ese empuje económico es mío mío exclusivamente o sea, exacto sí. Okay, e sí y es así por dos motivos uno por uno primero por, por responsabilidad pero más que por responsabilidad por cariño para mí en verdad poder vivir esta experiencia a nivel personal supone, supone eh, encontrarme con mis raíces familiares y con mis raíces identitarias. Por lo tanto, eh, me considero afortunado en ese sentido de poder estar viviendo esta experiencia. Okay. ¿Vale? Y entendíamos, por otra parte, que si en algún momento dado el yacimiento tenía un potencial, siempre iba a ser mejor tratar con las administraciones si nosotros habíamos dado algunos pasos previos y teníamos ya una información científica que nos avalara la realidad del yacimiento. Hace escasos días, creo, una semanita o más, eh, has hecho varias comunicaciones públicas. Eh, ¿Con qué intención? ¿Cuáles han sido? ¿Y qué has querido anunciar y con qué propósito? Bueno, eh, entendemos que es necesario eh, divulgar eh, el, el proyecto por varios motivos. Uno por dar a conocer los hallazgos que se están realizando en el proyecto, porque son hallazgos interesantes y relevantes y que creo que en cierto sentido van a aportar un grano de arena eh, relativamente significativo al conocimiento de la historia eh, de nuestros antepasados uh -huh. y de la historia específica del municipio de Telde. Entonces, por esa parte me parece relevante poner de, de manifiesto y, y, y hacer comunicados eh, dando a conocer los... Lo, la, la, por así decirlo, el proceso que está siguiendo el proyecto. Eh, entendemos y he aprendido con Abel que un concepto muy simple, eh, yo usaba la expresión, la expresión proteger para divulgar, pero Abel me hizo entender que, el, que ese orden es, es inverso, debemos divulgar para conocer, si conocemos valoramos, si valoramos, protegemos. Entonces, entiendo que es necesario el, la divulgación de todo el proceso del yacimiento por esos dos motivos, por, por, la, por la importancia de la divulgación eh, en lo que a, a la creación de identidad y sociedad se refiere y eh, la divulgación de los hallazgos del yacimiento por lo que puedan aportar a, la, a los conocimientos de, de, de nuestra historia perfecto dicho un poco más a lo bruto y lo que decían nuestros mayores el roce hace sí, cierto. Pero nos vamos a lo que también disfrutamos y que no es incompatible nos vamos al paseíto a Mogán a ver las playas y sus lugares sí. encantadores que tiene luego continuamos con nuestro invitado con Mentehuey. Está lleno de grandes experiencias todo el año. Experiencias. Mogán es tu pequeño paraíso todo el año. Mogán, cálido paraíso. ...volvemos, estamos de nuevo con Bentejuiz Motas... ...oye, el apellido Motas de cómo... ...bueno, por lo que ha estudiado la familia... ...porque por sí. suerte se han preocupado de investigar... ...y de hecho el otro día un familiar... Me, ...me decía que había renovado el árbol genealógico... ...y que había llegado hasta el 1700 y algo... Eh, ...según los datos que, 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 que tengo entendido... ...y si no me equivoco... Eh, ...se remonta al año 1790 y algo... ...un familiar en Fuerteventura... Eh, vinculado desgraciadamente a, a, a las racias de esclavos eh, y muy probablemente que pudiera tener origen portugués o castellano eh, el, el apellido se da en, en la zona de frontera entre Portugal y Castilla ah. y entonces hay apellido en Portugal y lo, también lo hay en. en y en Castilla. lo más actualizado no era familia del artista. Del artista. De motas, de, de los No, 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 porque no. mi apellido lleva una S, exacto, ah, vale, motas. Vale, vale. Y el de él es inés. Ah, vale, vale, perfecto, queda aclarado. No, no, sí. eh, en este, de este barrio donde se encuentran estas cuevas, en Tara, mm, de Centro y Cacerones, aquí cerquita, eh, según la historia, cumplía con el papel de ser un gran balcón de nuestros antepasados en este territorio. Eh, existiendo importantes vestigios arqueológicos que han existido y existen con una atención pública. Muy lamentable, todo hay que decirlo. Eh, consiguiendo que desaparezcan importantes pruebas. Eh, ¿Comparte estas opiniones? Sí, comparto, desgraciadamente, Ezequiel, comparto tu punto de vista sobre la situación del, de, de, de la arqueología en el municipio. En la isla, por suerte, hay, otras, hay otros municipios que se han ido trabajando un poco más y desarrollando. Eh, eh, proyectos relacionados con la puesta en valor de la arqueología. Telde tiene un potencial enorme. Eh, si no solo en la isla, sino en el archipiélago nombrar Tara es nombrar uno de los poblados icónicos recogidos en las crónicas. Creo que es de los territorios más nombrados y poblados más nombrados eh, para en, en, en la memoria colectiva de, de los canarios. ¿Soy un exagerado si digo que Tara debiera estar marcado, como marcan los arqueólogos, alrededor del mismo barrio eh, para cuando van, están trabajando dentro? Tara debería ser considerado BIC. Y no está incluido en un... Como Vic. O sea, tara en sí. Tara en sí. Tara en sí, incluso. Bien eso, de es, interés cultural. Bien de interés cultural. No solo Tara, incluso podríamos, podríamos ampliarlo a la sí, zona de Caserones sí, y, 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 y Cendro, y por supuesto. Eh, sí. Es una pena, sí, es una pena. Pero somos nosotros, que, que vemos más de la cuenta. No, no, no creo. No creo que veamos más de la cuenta en absoluto, porque además yo soy Lego en la materia, yo soy eh, yo soy. Eh, tengo la suerte, como digo, de, de mamar desde mi infancia el cariño por lo nuestro y es, es un desarrollo personal. Pero tengo la fortuna de, de tener muy buenos conocidos dentro del ámbito del patrimonio y de la conservación del patrimonio. Eh, y, y no soy... no somos nosotros, eh, Tara es un lugar emblemático, Tara tiene un potencial arqueológico enorme, Telde tiene un potencial arqueológico y vamos enorme. caminando antes de llegar a, a la cueva. Exacto. Veíamos o sea, como en el camino Exacto. apartábamos ¿Eh? Vestigios, vestigios arqueológicos. Sí, o sea, el resto de cerámica. No, hay, no, estamos, no, no creo yo que Ventejui se haya dedicado a tirar No, no, la no, tierra, no, no, no. Podemos caminar, podemos caminar por, por tar, muchos, lugares, por de muchos tara. lugares de Tara y todavía, a día de hoy, 600 años después, con todo el, el movimiento urbanístico que ha, que ha, que ha sufrido el, el, la zona, aún así seguimos encontrando vestigios y que, a, y que en esto, superficie. Y que esto puntualizo: no es una cosa que esté hablando ahora Ventejui y Ezequiel. Esto ya lo saben. Antaño muchas, muchas personas lo han conocido, lo han sabido y no han querido darle la cobertura que, 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 que sí. se debe. ¿verdad? Bueno, yo, yo entiendo que deberíamos apostar por la cultura, deberíamos apostar por el conocimiento de nuestras raíces. A mí me gusta usar una expresión de Manuel Alemán Álamo que recogí de su libro psicología del hombre canario. Me parece que es una, una, una especie de metáfora. Es una, enciclopedia, o si, es una enciclopedia. Una enciclopedia que y, y esta que debiera estar en todos los eh, Y estudiarse y leerse en todos los institutos en la, en la edad adolescente. Exacto, exacto. Sería maravilloso que todos los jóvenes pudieran leer en su etapa adolescente este libro porque les crearía conciencia. Y siento vale. de que no hay ningún invento, ni de él ni mío. Eso sí está ahí y de hace ya muchos años. Cierto. Pues decía que Manuel Alemán Álamo en su libro viene a hacer una especie de, de comparativa entre el desarrollo de una sociedad y su identidad con, la, con un árbol. Y viene a decir que un árbol no podrá tener un buen tronco, desarrollar unas ramas fuertes, ni dar sus mejores frutos si no tiene unas buenas raíces. Como sociedad debemos conocer nuestras raíces, debemos divulgar eh, nuestra historia y ser conscientes de cuál es nuestra historia, nos ayudará a comprender la realidad actual. Sin duda. Eh, una vez que lo haces público, las cuevas de Malverde, y, y que empiezas a ver que existe interés, eh, ¿todo te ha ido rodado? ¿Ya cuentas con los apoyos institucionales que esperas? ¿O por ser un proyecto privado las cosas no son tan bonitas como te contaron? Bien. Bueno, eh, tengo que decir que yo he iniciado este proyecto con unas perspectivas planas y sin, y sin pretensiones. Eh, cuando comenzamos la intervención arqueológica yo le decía a Abel, Abel me conformo simplemente con limpiar el espacio, recuperar su morfología y volverle a dar la vida que pudo tener en su día. Sin embargo el propio yacimiento nos ha ido dando eh, un montón de alegrías, por así decirlo, me gusta, me gusta decir que en cierto sentido nos ha devuelto el, el cariño que hemos tratado de darle. Con esa misma filosofía he tratado de, connect, de contactar con las instituciones, es decir, perspectivas planas, simplemente informándoles de cuál es el proyecto, cuál es el desarrollo del proyecto, lo que hemos encontrado y el potencial que representa. Por suerte tengo que decir que, que bueno, he recibido eh, buena aceptación de, la, de las instituciones, no obstante no se ha materializado en nada. He tenido, he tenido la fortuna de que el yacimiento lo conoce. Eh, parte de la corporación, el alcalde Juan Antonio Peña, lo ha visitado. Eh, ha estado el director de patrimonio del Gobierno de Canarias, don Miguel Ángel Clavijo. Ha estado también el director de patrimonio del Cabildo, don Sebastián López. Con lo cual eh, ya nos augura que el, las instituciones conocen el lugar. Sí me gustaría invitar, eh, a, y de hecho eh, estamos ahora ya en trámites para invitar al presidente del Cabildo y al consejero de, de patrimonio, eh, a que conozcan el in situ el lugar. Eh, y sin, sin ser pretencioso, sí vamos a plantear la posibilidad de realizar eh, actuaciones conjuntas en el yacimiento porque entendemos que ya nos ha ofrecido una realidad y que alberga un potencial futuro bastante interesante y eh, Motas, ¿qué deben de hacer aquellos que les interesa el tema que estamos abordando y que quieren colaborar contigo y por la causa? ¿Y existe alguna asociación a través de las redes o cómo pueden contactar con, con, con esta realidad? Bueno, eh... A lo largo de mi vida yo he sido una persona que no me, no, no me he desarrollado mucho en las redes sociales, pero motivado por la, el desarrollo del proyecto por y, y por la necesidad de divulgación del mismo, claro. eh, recientemente eh, hemos abierto una cuenta de Instagram, de Facebook y estamos trabajando con una página web. La, la, de, la cuenta de Instagram y de Facebook es Yacimiento de Malverde, Tara. Eh, pueden, pueden buscarla y a través de ahí seguirnos. Y poco a poco iremos actualizando, de momento hay muy poquita información, pero vamos a ir actualizándonos de manera que sean unos elementos en donde cualquier persona pueda acudir para obtener información o contactar con nosotros. Perfecto, o sea que ahí dan contigo sin ningún problema. Sí, ahí trataremos trataremos de, de crear un, unos buenos canales de comunicación vale. eh, para que haya un buen feedback entre, entre las personas interesadas y el proyecto. Okay. Bueno, como usted ha podido ver, hay muchas cosas que hablar. Eh, Bentejui Motas García, hay temas muy importantes que hablar, como bien digo, sobre nuestra historia y su abandono, en todos los aspectos. Esperamos y deseo que sigan apareciendo más aportaciones como la tuya y por el bien de la memoria de nuestra tierra, de nuestra historia. Gracias y hasta un nuevo despacho, Ventejuy. en Kigan, Ezequiel, muchas gracias. Eh, Abel comenta, suele usar una expresión, la divulgación también es hacer arqueología. Muchas gracias, tú también has hecho arqueología hoy. Gracias. Hasta la próxima.